Agentes antinarcóticos del Distrito 6 de Policía se vieron enfrentados con los comerciantes del mercado mayoreo durante un operativo en uno de los tramos de verduras donde laboran dos hombres señalados de ser expendedores de droga. Los detalles con María Esther Ordóñez. Agentes de Droga Managua y Distrito número 6 llegaron hasta el mercado del mayoreo para capturar a un supuesto expendedor de droga. Sin embargo, varios comerciantes, al percatarse de lo sucedido, salieron en defensa de Carlos Lezama y Cruz Reyes. Ambos son vendedores del centro de compras, donde se registró una alteración. Producto de esto, según los dueños de un tramo, se perdió una cantidad desconocida de dinero. ¿Qué pasó? Que de repente, ay, bueno, yo no me encontraba en mi negocio está en el mercado mayoreo. Me encontraba en mi casa, tomando un poco de descanso. Ahorita me avisan de que se llevan prácticamente mi vendedor de las papas y se llevan toda la plata. Es lo que me dan aviso. Y todavía no se puede saber cuánta es la cantidad porque es la venta del día. No tiene nada que ver con las autoridades. Tenemos 25 años de estar en este mercado. 25 años y trabajamos libre. Honradamente y nada con droga tiene que ver. Roger Velázquez Castillo. Se llama Cruz Reyes. Cruz Reyes. Tiene 12 años de trabajar conmigo en lo que es la administración de ventas. Y 10 años por aparte de que era mi trabajador. Uno de los hombres fue llevado al Distrito 6. Según información policial, al momento que los oficiales llegaron al lugar, se realizaba la transacción de droga. Sin embargo, uno de los jóvenes se dio a la fuga. En el lugar quedaron varias unidades de droga tipo crack. Yo cuando llegué ahí, yo iba llegando al tramo. Un brother mío que trabaja con nosotros, estaba ahí en el lugar y él se metió por el que andaban arrestando. ¿Quién? Bueno, él me estaba echando pluma, no sé cómo. Sí. Y también a él lo están casi matando, pues, los oficiales. Yo me metí a jalarlo. Solo eso, los jalé, pues, y después me siguieron a mí. Mira, yo no te puedo decir, pues, que él vende. Bueno, él fuma. ¿Fuma qué? Marihuana, eso es lo que yo sé. ¿Vende? Pero de que él vende, no sé nada. Mientras tanto, en las afueras de la estación policial, se apostaron comerciantes que exigían la libertad del detenido. Al final, las investigaciones determinarán la responsabilidad o inocencia del hombre. Con imágenes de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10.